Migrantes, bienvenidos. Este desafío, además de ser una experiencia de vida enriquecedora y fuerte que ustedes quieren vivir, pues es una competencia y los resultados en la competencia son lo que va marcando el futuro de cada equipo y de cada individuo. Didier, por ser el portador de ese brazalete de salvación, no va a poder ser eliminado, pero uno de ustedes cinco hoy va a tener que salir del juego. Los cachacos están ahí otra vez y ellos son quienes van a decidir a quién quieren salvar. Esas son las reglas de este juego, eso lo sabemos. Y Didier, si bien este rendimiento del equipo de ustedes ha tenido como altibajos, usted lleva una competencia individual muy pareja, muy fuerte. Ha sido capitán, ha obtenido ese brazalete de salvación dos veces. ¿Qué siente en este momento? Pues siento, digamos, la nostalgia de venir al juicio siempre en estas condiciones, ¿no? Siempre en condiciones de que el equipo estará, nuestro equipo está amenazado, que tenemos que deshacernos de un compañero. Pero también siento que tengo fuerzas todavía para seguir adelante, para seguir luchando. No es fácil, digamos, como se nos han presentado las cosas y el equipo ahora ha ido decayendo, digamos. Hemos perdido muchas competencias y ahora somos como desfavorecidos por el juego mismo, pero los que quedemos queremos seguir adelante, queremos seguir luchando. Yo individualmente siempre voy a tratar de dar lo mejor. El colombiano en general tiene una picardía, tiene una astucia para el juego y para las cosas. ¿Viviendo fuera de Colombia mucho tiempo se pierde? Cuando uno vive fuera de Colombia se adapta a unos nuevos sistemas, a unas reglamentaciones que son muy claras, que se respetan. Y la gente como que uno se vuelve un poco desprevenido, ¿no? Porque uno piensa que todo el mundo siempre va a respetar como las normas, las leyes que se nos han dado. Y sí, yo creo que de alguna manera uno se tranquiliza y pierde como esa astucia que tiene que tener, esa viveza que tiene que tener a la hora, por ejemplo, de competir. Sandra, ¿cómo se siente? Pues como un poco desilusionada, decepcionada. Esa es una competencia integral. No solamente hace falta ser deportista y ser bueno en una sola cosa. Hay que ser completo, hay que tener bastantes atributos físicos. Para mí, particularmente, la falta de balance me ha pasado factura, me ha cobrado pruebas importantísimas y puntos importantes para mi equipo. Sí, me frustra un poco la idea de no haber podido darles más en ese campo porque no es mi fuerte. Yo tengo una imagen en la mente y fue ese último punto frente a los costeños, en el que usted estaba realmente sin palabras. ¿La palabra decepción o decepcionar a sus compañeros pasaba por su cabeza en ese momento? Todo el tiempo, sí. Nosotros repartimos las estaciones de acuerdo a la habilidad de cada uno y habían dos pruebas que eran de equilibrio, había una prueba que era de fuerza y las repartimos lo mejor que pudimos y yo necesariamente tenía que estar ahí. Entonces, desde el principio, para mí, la palabra decepcionar a mi equipo o el pensamiento de decepcionarlo estuvo desde el principio. Hubiera querido haberme entrenado mejor en ese campo antes de llegar aquí. Nunca pensé que eso me fuera a afectar tanto ni que fuera a afectar a mi equipo. Entonces, sí, la palabra estuvo desde el inicio del juego. Estuve muy preocupada por eso todo el tiempo. ¿Usted es bogotana? Bogotana, sí. ¿Siente alguna tranquilidad al ver que los jueces son cachacos? No por el hecho de que ellos sean bogotanos y yo también sea bogotana, pienso que me vayan a proteger o vayan a tener algún tipo de concesión conmigo. Yo los he visto jugar y los he visto actuar y independientemente de la región de la que ellos son, sé que van a tomar la decisión más sabia y como siempre han sido justos, pienso que serán justos el día de hoy. María Claudia, ¿cómo ve ese tema de las regiones? ¿Puede llegar a ser inconveniente ser tan regionalista dentro de un equipo como el que usted forma parte? Lo que pasa es que yo no vine con un plan B al desafío. Mi único plan es ser yo misma. Yo no tengo otra opción.
y así he sido desde que nací. Soy orgullosamente costeña, orgullosamente monteriana, y si tuviera que volver a nacer 100 veces, por favor, que me ubiquen ahí de nuevo. En el juego no estoy representando mi región. En el juego estoy representando a los miles de colombianos que estamos fuera del país, representando a Colombia. Y este es mi papel, ese es mi papel en este juego. Y orgullosamente hago parte de este equipo. Y lo voy a sacar adelante hasta donde el juego me lo permita. Nunca voy a negar ser costeña, no puedo hacerlo. Ludwig, ¿usted siente la confianza y la seguridad de su equipo un poco disminuida a este punto? La verdad, sí. Desafortunadamente, las victorias son las que lo llenan a uno de confianza, y por ahí a nosotros no se nos han dado los resultados. Obviamente uno empieza a cuestionar qué está pasando, y de pronto por ahí todos tenemos un bajón emocional y la confianza la hemos ido perdiendo un poco. No tanto la confianza que cada cual se tiene, sino la confianza como una máquina, como un equipo. Chucho, ¿qué clase de persona, en su opinión, merece quedarse y seguir luchando? Yo considero de que la persona que debe quedarse es la persona que realmente está capacitada para seguir en la lucha por llegar más alto, y la que debe irse es aquella que ha desfallecido y a la cual ya se le ve que no tiene fuerzas suficientes para continuar. Yo sigo con la política que hemos tenido desde el principio, de que el más fuerte debe quedarse y el más débil debe irse. Fuerte siendo apto, ¿no es verdad? Sí, fuerte en que demuestre en las pruebas de que está capacitado para superarlas, así falle en una o en dos, pero que se le vea el interés y el empuje de sacar ese 5% más de cada persona para poder superarla. Esa es la persona que merece quedarse. Paula está sentada con nosotros con un cierto halo de resurrección. Estaba sentenciada y fue salvada por ellos. ¿Qué hace uno cuando tiene en las manos esa segunda oportunidad? Cuando uno tiene en las manos una segunda oportunidad, lo único que se le viene a la mente es darlo todo al máximo, casi que hasta que el cuerpo no dé. Y yo lo intenté, intenté darlo todo. Desafortunadamente, las pruebas que vinieron después de eso no favorecieron, porque al igual que Sandra, pues mi fuerte no es el equilibrio. Me subí, caí al segundo. Les intenté explicar a mis compañeros que pues mi intención obviamente no era perder. Desafortunadamente no se me dieron las condiciones. Y fue muy frustrante porque sabía que teníamos que ganar ese duelo para no estar aquí y sobre todo para yo no estar aquí. En sus reflexiones aparece su representación o la representación de la región del Valle del Cauca en este juego. Claro, dentro de mis reflexiones aparece sobre todo el pensamiento de esa región. En ningún momento ha sido mi intención defraudar a nadie, principalmente pues a Dios, ni a mí, ni a mi familia, ni a la gente vallecaucana. Pero conmigo misma estoy tranquila. Hice todo lo que estaba a mi alcance y le puedo decir a los vallecaucanos que traté en todo momento de dar lo mejor de mí y sobre todo mostrar ese buen comportamiento que tenemos los vallecaucanos, de ser unas personas como tranquilas, de no, que no nos gustan los conflictos, que en todo momento damos todo. Así es el caso de irme. Afortunadamente queda Didier, que también sería y es un gran representante vallecaucano dentro del grupo de los emigrantes. Ya sabemos lo que acarrea el venir aquí y el estar en la posición de los juzgados. Entonces vamos a empezar la votación. Didier, comience, por favor. La única
única cosa que me queda es intentar conservar mi equipo original. Por eso voto por ella. Sandra, por favor. Chucho, por favor, sí. Mi voto es porque considero de que cuando hizo parte del equipo tenía mucho potencial y lo ha ido perdiendo poco a poco. María Claudia, por favor. Mi voto es porque pienso que en estos momentos es la más débil del grupo, tanto física como mentalmente. Ludwig. Y Paola. Mi voto es por Chucho. No quiero votar por ninguna de las mujeres para que se conserven dentro del grupo de los emigrantes. Y Didier y Luz son los hombres más fuertes que necesita el equipo para superar las pruebas que vienen. Termina la votación, vamos a ver qué decisión tomó el equipo. Muy bien, el primer voto.
para Chucho. Segundo voto es para Paola. Chucho, tienes un voto, Paola tiene un voto. Paola, dos votos. Tiene tres votos, Chucho, tienes un voto. Y el último voto. Paola, venga, por favor. Es una decisión unánime. Este equipo acaba de decidir que tú seas eliminada de este juego. ¿Tienes algo que decir? No, nada, que tranquilos. Confío en ustedes. Sé que los cinco se van a conservar hasta el final con esa fuerza y ese espíritu guerrero que tienen los colombianos cuando están por fuera. María Claudia, no cambies esa ingenuidad, esa inocencia que es maravillosa. Ludy, esa fortaleza, siempre pensando por el bien del equipo. Didier, tu agilidad es única. El conocimiento que tienes de todo es envidiable. Y Chucho, la alegría. Se necesita mucho para la convivencia y para seguir adelante. No es el final de la historia de Paola. Es solamente la primera sentenciada del equipo de los emigrantes en este juicio de hoy. Y ahora les voy a pedir que hagan su segundo voto, el voto sangriento. Y la primera que lo va a hacer es Paola. Siendo consecuente con mi voto es para Chucho. Ya dije que no quería votar por ninguna de las mujeres para que se conservaran en el juego. Y en mi concepto, Didier y Lu, pues son los hombres más aptos y más fuertes para continuar. Chucho, su voto, por favor. Mi voto es para Sandra, porque no es que esté siendo diferenciando los géneros, pero para mí es, en este momento, es la que menos fuerza tiene para continuar en el equipo. Sandra, su voto, por favor. Mi voto es por Chucho, porque todavía no acabo de entender los argumentos que él utiliza para juzgar a los miembros del equipo. Didier. Mi voto es por María C. Uno siempre tiene, simplemente casi que por obligación. Hay que tener un segundo plan y es la única persona en este momento en la que puedo nominar. Ludwig. Mi voto es por María C. María C, chiqui, lo siento, simplemente tengo que votar y ya está. Nada contra ti. María Claudia. Mi voto es por Ludwig, porque la verdad no quiero que mi voto tenga ninguna clase de impacto. Entonces yo sé que nadie va a votar por él, entonces es como si no votara, porque no soy capaz de votar por nadie en mi grupo. Acabas de resolver con ese voto que hay un empate. Entonces Chucho tiene dos votos y María C tiene dos votos también. Hemos dicho que quien debe tomarse en las manos esa decisión es el portador del brazalete de salvación. Didier. ¡Viva Sandra!
¿Cuál de los dos compañeros, entre Chucho y María Cés, debe ser el segundo sentenciado? Pues tengo que ser consecuente con mi voto y... debe ser María Cés. María Clau. ¿Quieres decir algo ahora? Muy bien. Es importante una última frase, considero yo, por parte de Didier, al respecto de cómo piensa que deberían obrar ellos. Bueno, muchachos, ustedes ya han pasado por esto, saben esto qué significa. Espero que tengan en cuenta la decisión del equipo. Como siempre lo han hecho, confiamos en su buena voluntad y en su juego imparcial. Nosotros queremos conservar, dadas las consecuencias, nuestro equipo original. Y es lo que les pedimos. Entonces ustedes pueden despedirse de ellas. Ya saben que una de ellas no va a regresar a su playa. Ya saben que en este momento van a tener cada una un instante de privacidad frente a los jueces. Entonces, hoy voy a empezar con Paola, que fue la primera sentenciada. Otra vez aquí. Primero agradecerles por haberme salvado la primera vez. Fue una segunda oportunidad que tuve de continuar en el juego. Quiero seguir en el juego, quiero seguir intentándolo. Soy segura que nadie quiere irse de este gran desafío. Desafío de vida y desafío de fuerza, de ser el más apto, de ser el más habilidoso. Y tomen la mejor decisión que ustedes consideren. Muy bien, ahora puedes intercambiar de lugar con María Claudia. Mientras ella viene, puedes ir yendo tras ella. María Claudia, si realmente quieres continuar en este desafío, dando la pelea, es la última oportunidad que tendrías para que decirles algo a los jueces para que te salven. Nada, yo creo que los deseos de mi grupo están claros. Yo tengo mucha energía todavía, tanto física como mental, para seguir este juego. Tomen la decisión que ustedes crean es la mejor. Bueno, cachacos, vayan por favor y escriban en esa tabla el nombre de la persona que merece ser salvada.
Sofía, ¿me alcanzas la tabla, por favor? María C. Paola, si su nombre no aparece en esta tabla, su historia en el desafío habrá terminado. Cachacos, muchas gracias. Pueden volver a su playa. De decidir que quien merece quedarse y continuar en este desafío es María C. Claudia, vas a poder continuar jugando y puedes volver a tu playa en este momento. Fuiste una muy digna y la última representante del Valle del Cauca en esta lucha de las regiones. Tu historia en el desafío acaba de terminar. Con la salida de Paola, los emigrantes pierden a su segundo jugador consecutivo. Ella era la última representante de la región del Valle del Cauca como integrante de ese equipo original que llegó a este desafío. Ahora, toda la responsabilidad de esa región reposa sobre los hombros de un tulueño que vive en Italia, pero la cosa no está para nada fácil porque el equipo solamente tiene 5 integrantes y va a tener que pelear contra otros 2 equipos que están muy sedientos de revancha. Pienso que Paola desea y necesita irse a su casa. Hoy confiamos plenamente en que los cachacos vayan a respetar nuestra decisión, pues de que sea ella quien se vaya y que respeten también la decisión de ella, si ella en realidad quiere irse. Estamos esperando que todo salga como se ha previsto. Si no salieron las cosas así, sería una sorpresa enorme para nosotros. Sería un vuelco total para este equipo. Con María Claudia tenemos mucha confianza. Yo a ella le dije directamente, si sentía que estuviera realmente en peligro, no hubiera votado por ella, mi voto hubiera sido diferente. Pienso que así lo entendió y no hay problemas entre nosotros, digamos. Cuando
nos sacaron a las dos, pues el nombre mío era el que estaba ahí escrito. Y ella sí estaba así como casi un poquito llorando, y pues ahí un poquito yo, pero normal. Y ya yo me vine, y cuando yo estaba allá arriba ya estaban los cachacos, y no, esos manes, los amo. Yo no he visto que la gente se arriesgue mucho en un juicio porque casi que tienes un pie afuera, eso es terrible. Me cagué del miedo, o sea, estuve asustadísima porque se me pasó por la cabeza, uy, que estos manes se tuerzan acá. Seguiré tomando riesgos en el desafío. Y si uno me cuesta la salida, no importa, salí siendo yo misma, entonces no me importa. Entonces quedó muy triste, Paola. Sí, yo no la vi contenta. Claro, nadie. Es que es muy duro, es que pasar por eso, yo creo que no. Porque es que están demasiadas cosas en tan poquito tiempo, más de las cosas que uno viviría con una persona que es amigo de muchos años. Sí, pasa como más rápido las cosas, se hacen más rápidas las... Los vínculos sentimentales. Sí. Claro, la verdad que sí. Los que quedamos, creo que todos tenemos actitudes físicas y mentalmente estamos muy bien. Mentalmente queremos seguir acá y estamos preparados para lo que pase, sin importar... ¿Cuál es el resultado? A lo bien, siempre la cogimos como una de nosotros, igual, sin diferencia. Lo que es que tiene las curvas, los bordes oscuros. Bueno, pero nos sorprendieron un poco, ¿no? Yo le iba a decir a la costeña como por joder. Mira, yo quería respetar la decisión de equipo, pero no. Y después, qué pecado. El voto en el juicio obviamente fue como pilas. Yo hago esto para que usted en el próximo haga esto. Yo les salvo, yo hago lo que ustedes digan, pero ustedes también que respeten eso. Igual, yo creo que ya se ve que migrantes y cachacos quieren sacar a costeñas. Total. Pero un equipo ya subiéndose debilitado puede torcerse y no respetar la decisión. Claro. Si le dan un papayazo de pronto de sacar a una persona, la sangre juego es del día a día, ¿no? Yo no pensé que fueran a llegar inmigrantes ahí, la verdad. Bueno. La verdad, no es tan agradable ir a un juicio. Es chévere porque es participar del juego, ¿no? Y uno es el que hace, bueno, listo, si movemos esto acá, si sacamos a esta, si la dejamos, pues hace uno que el juego sea más interesante o menos interesante, digámoslo así, y uno es el que decide finalmente. Pero no, no es tan rico. Nos sorprendieron totalmente, ¿no? Cuando vemos a migrantes. Y ayer todo el debate, eligiendo quién íbamos a elegir tres costeños para eliminar. Ay, no, chistoso. A mí lo que me daba risa es que planean y finalmente sale otra cosa. De hecho, nosotros ya habíamos dicho que fueran los que fueran, quedamos en que íbamos a respetar la decisión. Ahí tenemos dos cosas a favor nuestra y es, costeños están débiles. Y ganaron la prueba ahí con las uñas. Débiles, pero tienen dos participantes más. Exacto, pero igual, si me llevan un buen tiempo en Playa Baja, ajá, muchas cosas. Y emigrantes están, pues, afectados por haber salido de otro integrante. Obvio. Todas son cosas que juegan a favor nuestro y toca aprovechar. Ya, nosotros de acá ya nos estamos volviendo veteranirris en altas formas. Y eso es bueno porque uno va cogiendo cancha en el suelo. Este man no va a desteñir. Nunca. Nunca. Sí, yo lo tengo claro. Comienzo bastante difícil, los cachacos demostraron y lograron quedarse en Playa Alta, haciendo de esta su territorio, mientras que los inmigrantes no la conocen y físicamente, emocional y espiritualmente están agotados. En el desafío territorial, los costeños y los inmigrantes tienen que demostrar que las llaves de Playa Alta no tienen dueño y hacer todo lo posible para ganar este tesoro. Necesito que llegue esa prueba rápido, Dios mío. Venme para Playa Alta, como sea. ¿Qué crees tú que será la prueba? ¿La prueba? Qué ni idea. Nunca sabe cómo será la prueba. ¿Qué te digo yo? Puede ser la de hacer fuerza.
una persona y los otros agilidad y correr. Esa es la lancha. Sí. Está disparando suavecito. Hoy vamos a ganar Playa Alta, vamos. Ya yo veo visiones. Queremos salir de Playa Baja. Ya hemos visto que no hay ni comida, ya coco ya no hay. Creo que los dos grupos están fuertes. Que estén bien alimentados ellos no importa. No importa porque nos tomamos con todas, así como la primera vez que vinimos a Playa Baja. Lo dijimos, estamos aburridos de Playa Baja y salimos de Playa Baja a Playa Alta. Nos vamos de Playa Baja definitivamente para el resto de la vida. O si no, yo me tiro ahí en el mar y yo no aparezco más a esta vaina. O sea, yo o Playa Alta o suicidio. Una de dos. Pero por la que parió, que hoy dejo la sangre en esa vaina. O sea, yo no resisto un segundo más a esta vaina, ¿no? La necesidad de comer ya es muy, 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 muy grande. Yo me siento, ya recargué batería, estoy en 100%, ¿viste? Ya se me secaron mis llaguitas que me tenían preocupado, así que ya te puedo meter un puño, te doy un knockout ahora mismo y... ¿Será que no me duele? Está aquí, ya me siento firme. Uh-huh. Ya los cachacos tuvieron dos playas altas, ya es bueno de que prueben Playa Baja, creo que no la conocen. Yo pienso que los cachacos se merecen Playa Baja ahora. Ninguno nos los merecemos, pero ya es hora de que nosotros los costeños estemos nuevamente en Playa Alta para recuperar la fuerza. Estoy muy ansiosa previo al desafío territorial. Venimos de haber ganado 4 pruebas seguidas por esfuerzo de todos, por saber ubicar bien las fichas y las posiciones. Y obviamente que queremos Playa Alta, aunque es injusto porque decimos, bueno, inmigrantes no han venido, costeños llevan 2 veces seguidas en Playa Baja. Pero pues ahí tiene que primar la conveniencia para el grupo. Sería genial que lo pongan de balsas. O puede que sea, ¿sabe mucha qué? Coordinación es arremada. Puede que sea como la de los rodillos, de fuerza y de trepar. No veo. Porque la sola que nos tocó trepar y con fuerza y poner los ostos. Por mí fuera seguiría en Playa Alta, aunque también a uno le hace falta guerrearla. Sino que es que también es un riesgo que se puede correr, porque uno la puede estar guerreando y... se puede estar debilitando el grupo y aunque yo sé que tarde que temprano vamos a caer en una playa porque eso es difícil ganarlas todas. Esto es un estofado de carne con verduras. ¿Qué tal la delicia? Ya volvemos. Uy, Dios quiera que tengan sus planes para nosotros este delicioso arroz. Mira, por favor, la comida de esta noche. ¿Qué pasa? Hay como para que te animes para meterle con toda. Uy, qué delicia, ese wow. Arroz. Uy, qué rico, Puerto Rico. Vimos que estaban cocinando la comida del grupo que venga a Playa Alta y es un arrocito con verduras y carne que se ve espectacular. Entonces estoy haciendo que todos los miembros del equipo de cachacos vean la olla para que a ver si con eso nos da más fuerzas para meterle más garra y más fuerza para venir aquí y celebrar esta noche otro triunfo. ¡Vemos! De Playa Baja, esto es una maravilla, pero queremos Playa Alta y es lo que vamos a ir a buscar en este momento. ¿Sí o no, muchachos? Vamos a tratar de salir de acá, vamos a tratar de conquistar Playa Alta y no siendo así, lo mínimo que podemos aspirar es volver acá a Playa Media, pero no queremos ir a Playa Baja. O Playa Media o Playa Alta. Son las dos opciones que barajamos en este momento. Vamos a morir en el intento, como dice Lugo. Podemos ser malagradecidos con esta playa. Podemos pescar, podemos coger plátanos. Podemos descansar mucho mejor que en Playa Baja. Gracias.
estamos expresando un deseo por Playa Alta, como que lo vemos venir, Dios quiera que sí. Lo último que podemos perder es la esperanza, es la motivación, es el ánimo, porque no hemos pisado Playa Alta, entonces el desgaste ha sido el máximo. Entonces yo creo que estamos optimistas, estamos pensando positivo, entonces chévere.